A continuación, vamos a referirnos a varios elementos que han transformado el modelo universitario, en lo que se refiere tanto a formación como a desarrollo de capacidades. La universidad actual tiene un componente digital mucho más arraigado, y eso afecta al día a día de nuestros estudiantes y profesores. No nos referimos solo a universidades a distancia como la UNED, sino a otras muchas universidades presenciales que han desarrollado plataformas virtuales y tienden hacia lo que se denomina el modelo de blended learning. Este concepto se refiere al aprendizaje mixto, mixto o combinado, donde, como su propio nombre dice, se combinan las herramientas convencionales de los libros y las clases presenciales con otros elementos multimedia y herramientas propias de las TIC. Este curso, por ejemplo, es una buena muestra de ella. Este modelo es mucho más compatible con la sociedad moderna, ya que se adapta bien a la idea de aprendizaje a lo largo de la vida y es suficientemente flexible para ajustarse a las nuevas necesidades laborales y familiares de nuestros estudiantes. En el ámbito particular de la empresa y el empleo, la universidad pone a disposición del estudiante muchos más recursos que permiten su aprendizaje autónomo y su desarrollo individual. Ojo, todo ello sin perder las demás competencias sociales como son el trabajo en equipo y la comunicación. En este modelo, las nuevas aulas no terminan en el espacio físico de la clase. Tenemos los nuevos campus virtuales, que son el espacio por excelencia de intercambio de ideas e información. Asimismo, tenemos nuevos canales de comunicación que permiten a los estudiantes recibir asesoramiento académico y laboral desde su propia casa sin necesidad de acudir al centro docente. En el ámbito propio del empleo y la inserción laboral, tenemos nuevos modelos de currículum con espacio para el vídeo y demás interacciones que permiten al, empleado, al empleador y al estudiante participar con mayor capacidad en los procesos de selección de las empresas. Hay muchos ejemplos, como las ferias de empleo y las ofertas online de trabajo, que han sustituido a los antiguos sobres de correo postal de envío de los currículums. Los nuevos modelos exigen que los estudiantes y los profesores incorporen todas estas herramientas a la universidad, haciendo así nuevos espacios y nuevas aulas tecnológicas que son más adecuadas para la nueva sociedad digital en la que nos movemos. Dentro de esta nueva sociedad digital, en el perfil académico del estudiante también hay que insistir en los servicios personalizados que la universidad le ofrece. Una figura clave son los tutores. Los tutores son un elemento esencial del espacio europeo de educación superior. En el ámbito del empleo, las universidades han acogido a fórmulas como la mentoría, los tutores de empresas, los tutores de los denominados COIE, los tutores de las prácticas de las distintas facultades y escuelas. Son muchas las figuras que persiguen en última instancia conectar a la empresa con la universidad, con el objetivo último de dar esa oportunidad a nuestros estudiantes. En última instancia, todos los convenios de prácticas, los periodos formativos, las convocatorias, como las más conocidas de la CRUE y del ámbito de grandes empresas, como el Banco de Santander, que colaboramos con la CEPIME y otras muchas iniciativas, lo que persiguen es conectar mejor al estudiante con la empresa, pero siempre a través de esa figura del tutor que permite un entorno cualificado que fomenta una inserción laboral de calidad para nuestros estudiantes. En todo este contexto, el propio individuo, considerado como estudiante en su día a día formativo, también tiene muchas posibilidades de fomentar sus propias capacidades individuales. Esto es así porque la nueva sociedad digital permite ese desarrollo autónomo de su propio perfil laboral. Del mero currículum en papel hemos pasado a los nuevos espacios de redes, de blogs, de webs personales en sus distintas versiones, los buscadores de empleo especializados y muy inteligentes e intuitivos. Son muchos los recursos que permiten a cada estudiante diseñar su propia estrategia individual de forma autónoma. Sin duda, toda esta serie de recursos individuales son un complemento, un complemento fundamental a los servicios que se ofrecen desde la universidad para el conjunto de las titulaciones. Por último, el objetivo final de todo este proceso es lograr el denominado empleo adaptado. En el apartado de las actividades veremos posteriormente que las actuales cifras de España en cuanto a licenciados y egresados que logran ese objetivo siguen siendo muy bajas. Podemos decir que no solo hay una grave situación de desempleo, sino que el empleo que logran nuestros estudiantes, a pesar de todas estas herramientas y todos estos esfuerzos, dista mucho de ser el adecuado al esfuerzo académico realizado y a la titulación obtenida. Para corregir estas desviaciones, las universidades están potenciando unos modelos de aprendizaje más flexibles, más modernos, que combinen el plano teórico con la experiencia profesional y todo ello para lograr este objetivo último de la empleabilidad. Es evidente que en este entorno de la Unión Europea vamos hacia un nuevo modelo productivo y ahora el reto por parte de las universidades, como demuestra este curso, es, en ese sentido, adaptar y adecuar el modelo educativo a las nuevas necesidades que plantea el nuevo modelo digital.